Y si es la primera vez que me ves, no olvides suscribirte por aquí abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. También os voy a dejar por aquí abajo mi Instagram por si queréis seguirme también por ahí. Bueno, mis amores, hoy traigo una mascarilla que me habéis pedido un montón durante bastante tiempo, la verdad, para alisar el cabello de forma natural. Por supuesto, como siempre, estoy buscando con productos sencillos que podamos encontrar todos, económicos. Así que, bueno, pues como os digo, esta receta es muy fácil de hacer, simplemente vamos a utilizar dos ingredientes y os puedo asegurar que deja un cabello espectacular. Así que sin más esperar, os dejo con esta receta para alisar el cabello y además hidratarlo en profundidad. ¡Un besito! Para esta receta vamos a necesitar maicena y 2 tazas de leche. Esta receta la tengo muy parecida en el canal, pero una chica me dijo que la probara así, con maicena y leche, ya que deja el cabello súper lacio y espectacular. Me gustó tanto la primera que hice que he decidido probar esta. Y ahora os voy a enseñar el modo de preparación, que es muy sencillo. Y en una olla vamos a agregar 2 tazas de leche de vaca y 2 cucharadas grandes de maicena. Lo dejamos a fuego medio y vamos a darle vueltas todo el rato sin parar para que no se queme. Mis amores, no dejéis de darle vueltas. Una vez quede así de espeso, ¿lo veis? Ya tenemos lista nuestra mezcla. Estoy deseando de probarla porque con la leche tiene que dejar el cabello espectacular. Y ya lo tenemos, mis amores. Lo ponemos en un recipiente con tapa. Y lo que nos sobre lo guardamos para la próxima vez. Podéis guardarlo en el frigorífico sin ningún problema. Vamos a esperar unos minutitos que se enfríe y ya os muestro cómo aplicarlo. Bueno, mis amores, pues ya estoy por aquí con la mezcla. Ahora vamos a aplicarlo en el cabello, que es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es peinar muy bien nuestro cabello para no tener nudos. Y vamos a repartirlo así en 2 trocitos. Para aplicarnos bien la mezcla y pues que haga su función de alisar el cabello. La mezcla que os sobre podéis guardarla, como os he dicho, ya que podéis hacer esta mascarilla 2 veces a la semana. Y una vez esté ya fría, vamos a estar aplicándola mientras peinamos el cabello con nuestros dedos por todo el cabello hasta la raíz. Os aconsejo que os pongáis arriba alguna camiseta que tengáis vieja, alguna toalla o algo, pues para no manchar vuestra ropa. Y es muy importante empapar bien el cabello con la mezcla. Todo el cabello muy bien empapado con esta receta, vamos a hacernos un moño. Yo la voy a dejar por 2 horas, pero si queréis podéis dejarla por más tiempo. Después de las 2 horas voy a lavar mi cabello con mi champú habitual y de medias a puntas acondicionador, y pues me secaré el cabello aquí para que veamos cómo lo deja. Ahora nos vemos, mis amores. ¡Mua! Y bueno, mis amores, ya han pasado 2 horas, como veis, ya estoy por aquí, me acabo de lavar el cabello y estaba pues peinándomelo, desenredándolo. Mucha gente me preguntáis qué peine utilizo, qué cepillo cuando tengo el cabello mojado. Yo utilizo este porque, bueno, tiene las cerdas muy separadas y no me hace daño, la verdad que me peino el cabello súper bien con él. Y bueno, ahora sí, vamos a secarlo, lo voy a secar con el secador a temperatura media y antes de eso voy a echarme un poquito de protector térmico, que es un protector para el calor, tanto del secador como de las planchas. Podéis comprar el que queráis en cualquier perfumería o para farmacia, podéis encontrarlos. Y ahora sí, voy a empezar a secar mi cabello, como os he dicho, a temperatura media para no dañarlo. Y un truco que os voy a enseñar muy importante es cuando vayáis secando el cabello para que se quede más liso,
no lo mováis, no os pongáis boca abajo, simplemente dejar la raya donde queréis que esté, la raya del cabello, si la queréis en el medio, en el lado, y tenéis que ir secándolo así hacia abajo, ¿vale? Sin moverlo, sin echar la cabeza hacia abajo, y así se os va a quedar muchísimo mejor. Bueno, voy a comenzar y ahora cuando esté seco, veremos a ver cómo se ha quedado mi cabello. Bueno, mis amores, pues ya he terminado. Tengo que decir lo primero, que tengo el cabello súper suave. No, lo siguiente. Madre mía, cómo te deja el cabello con tanta suavidad. Es increíble, en serio. Y bueno, después lo que hago es aplicarme un poquito, como sabéis, de medios a puntas, un poquito de algún tipo de serum, aceite que tengáis, como es el de coco, aceite de argán o cualquier serum que tengáis, sobre todo en las puntas. Siempre, siempre hago esto, porque da muchísima suavidad al cabello y aparte pues te protege muchísimo las puntas y así no tienes que cortarlas tanto. Voy a acercarme para que veáis mi cabello. Está claro que no es un alisado perfecto, pero bueno, para todas aquellas personas que tengáis el cabello maltratado y pues no queráis maltratarlo, pero queréis tenerlo liso, perdón, pues es una manera muy buena de alisar el cabello sin necesidad de dañarlo. Bueno, mis amores, y como veis, me ha dejado aparte un brillo espectacular. Me gusta muchísimo, en serio, una suavidad increíble. Y tenéis que recordar que yo tengo el cabello ondulado, o sea, es que me lo ha dejado bastante liso. Si luego queréis, por lo que sea, pasar las planchas para un cabello pues con un alisado perfecto, pues así por lo menos con una pasada rápida y no tenéis que maltratarlo tanto. Para todas esas personas que queráis pues alisarlo, que quede un alisado perfecto, pues como ya lo vais a tener casi liso, en una pasada rápida lo alisáis súper rápido. Como os digo, lo recomiendo muchísimo, de verdad que no puedo parar de tocarlo. Me ha dejado un brillo espectacular, mirad, mirad. Es que me ha dejado súper bien el cabello, estoy muy contenta, lo recomiendo un montón. La chica que me dijo que lo probara, porque como os he dicho, yo ya lo había probado con agua, pero no con leche, y cuando me dijo leche pensé, uff, la leche es una pasada, una hidratación profunda para el cabello, entonces me encantó. Como habéis visto, deja el cabello espectacular y por supuesto que lo recomiendo muchísimo. En la mezcla que os sobre, no os preocupéis, yo ya la he guardado en el frigorífico para la próxima vez que lo haga y podéis hacerlo dos veces a la semana. Aparte, para todas aquellas personas que tengáis el cabello dañado, os lo va a reparar en profundidad. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Como habéis visto, poco a poco voy subiendo todas las recetas, mascarillas que me vais pidiendo y voy probando, por supuesto, y subo las que me gustan. Y hoy voy a mandar saludos muy fuertes para Helen Silgado, para Daniela, Ruth Jester Pinales y además ICPROS 12, espero haberlo dicho bien. Un beso muy grande, preciosas y preciosos míos. Os mando muchos besos, os deseo lo mejor de lo mejor y os deseo también un feliz y preciosísimo día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!